Uno de los factores que ha intervenido con más potencia en el desarrollo de la cirugía últimamente son las nuevas tecnologías. Esas nuevas tecnologías intervienen en proporcionar al paciente seguridad. ¿De qué nuevas tecnologías podemos estar hablando? Evidentemente, como base de todas ellas, la digitalización. La digitalización en cuanto a la aparición de cirugías mínimamente invasivas, ya sean laparoscópicas o robóticas, la aparición de pruebas diagnósticas digitalizadas que permiten un diagnóstico mucho más preciso y en mucho menos tiempo. Todos estos factores de digitalización de la cirugía que comportan un aprendizaje, una curva de aprendizaje por parte del cirujano, al final redundan en una gran seguridad o en una implementación de la seguridad en el terreno quirúrgico. Y entre ellos yo destacaría la medicina digital o telemedicina y en el campo estrictamente de la cirugía, la aparición de la cirugía robótica mediante el robot Da Vinci.